Nos vemos por ahí. Pérdida de tiempo. Sinvergüenza de cuidado. Es contrabandista. No confío mucho en él, pero trabajó para mi padre y probablemente sea nuestra mejor opción para devolver a esos fanáticos al fango del que salieron. Tranqui, no quiero luchar. Tengo mucho don de gentes. Por aquí, busca cámaras. Me llamo Clay. Supongo que tú y yo estamos aquí para iniciar la resistencia de Jacobs. ¿Te importaría decirme con quién trabajo? Amara, la fiera de Partali. Mis puños son archiconocidos. A ver, por ahí no vamos a poder entrar. Sígueme. Que yo sepa, una resistencia necesita dos cosas. Esperanza y armas. Pero sobre todo, armas.
Vamos a pillar el alijo de armas de esta ciudad y devolverle a la gente de Jacobs las armas de Jacobs. No sé qué te habrá contado Wainwright sobre mí, pero no importa. Tenemos una ciudad que liberar y bandidos que matar. Toma, aún soy un as. Vamos. Por ahí hay un par de bandidos buscacámaras. A ver cómo te los cargas. ¡Vaya! ¿Cómo te quedas? Preparada para desatar este poder. ¡Vive la Resistance! Sea lo que sea eso. El alijo de armas debería estar por aquí. Alijo de armas encontrado. Pero, ¿cómo entramos? Voy a puentear esta mierda. Mientras tanto, tú ocúpate de la chusma esa y libera a la gente de Jacobs. Según Wainwright, los hijos han secuestrado a un maestro armero llamado Dalton. Si lo encuentras, avisa. Me siento genial. ¡En las llamas nos revolvemos! ¿Tienes miedo? ¡Ahora soy un perro! Ya me he olvidado de ti. ¡Joder! ¡Pero si es la sirena! ¡Por la Resistencia! La libertad no es gratis. Cuesta más que casi todo. Esto es lo que los cerebritos llamarían filosofar.
en una carta de amor. El tío al que maté era un suertudo, supongo. ¡Graso error, hereje! ¡Graso error! ¡Pesazo! ¡Mierda! Vale, vuelve al alijo de armas. Ya casi estoy dentro. Y esto sigue cerrado a cal y canto. Quizá deberías darle unos ánimos con tu arma. Buen trabajo, buscacámaras. ¿Has encontrado a Dalton, el armero? A él no, pero sí había gentecilla. Mierda, hay que encontrar a Dalton. Pero antes debemos acceder al alijo de armas. Vamos por partes. ¡Buen disparo! La electricidad es como un caballo desbocado. No puedes mear encima mientras corre. Créeme, sé de lo que hablo, buscacámaras. Ese es el alijo personal de Dalton, pero no podremos acceder a él sin el maestro armero. Déjame ver si puedo localizarlo. Mientras acabo, vigílame la retaguardia. Vamos, que no dejes que nadie me dispare. El lenguaje no es tan preciso como las balas, pero en las manos equivocadas puede ser igual de letal. Dalton, pero ahora debemos defender la ciudad. Espero que hayas venido a pelear, porque ellos han venido a morir. ¡Estás justo donde te queremos! ¡Dejadad el caos sagrado, por favor! ¡No lloréis! ¡Llenemos nuestras copas con sangre de bandido! ¡Mátalos a todos! ¡Muerte a los saqueacámaras! ¡Bum! ¡Burros Calipso! ¡Aquí vienen, buscacámaras! ¡Soy imparable! ¿Estáis seguros de que vuestra familia está a la altura? No quiero usar las palabras incompetencia supina. Pues ahórratelas. El motel está a rebosar de bandidos. ¡Hora de la limpieza! ¡Mierda! Espero que quieras luchar. ¡Siguiente! ¡Esta va! ¡Todo por culero! ¡Nacidos! ¡Está en mi interior! ¡Pues vaya! ¡Malnacidos estos!
se lucha. Ese era el último. ¿Para qué digo nada? Mantén calientes esos cañones. A ver cómo te las arreglas contra mis hermanos de nivel eridio. No nos decepcionéis. ¡Poder! ¡Te voy a crujir hacia cámaras! ¡Bum! ¿Por aquí? Haz los honores, busca cámaras. ¡La ciudad es nuestra! Debo admitirlo, buscacámaras. Tienes mano para esto. Pero esto no ha terminado. Parece que los hijos secuestraron a Dalton. Lo retienen en una cárcel insular llamada Fortaleza Solar. Yo me quedo defendiendo la ciudad. Tú libera a Dalton. Dalton también trabajó para el papi de Wainwright. Era el armero personal de Montgomery Jacobs. Dalton fabrica las mejores armas del planeta. No podemos dejar que los hijos se hagan con esas armas. Vamos a liberarlo. Seguro que te preguntas cómo se fraguó la alianza entre Aurelia Hammerlock y los hijos de la cámara. Antes de la invasión, descubrí que estaba espiando a su hermano. Aurelia les dio a los Calypso todo lo que necesitaban para coger a Eden 6 por sorpresa. Y también les dijo que sabía dónde estaba la llave de la cámara. Pero era un farol. Parece que el dinero no puede comprar todos los secretos. Oh!
Mala forma, eso fue tu perdición. ¡Es preciosa! Oye, hermana, los saqueacámaras quieren rescatar al armero que trincaste. ¿Haz eso que sabes? ¿Eso de lo del teletransporte? Sí, claro, pero porque me apetece, no porque me lo has pedido. Lo que tú digas, pero hazlo ya. ¡Gilipollas! ¡Trofeada! ¡Ay, no! ¡Soy la mejor! No se puede entrar por ahí, Clay. Parece que tendremos que encontrar otra forma de entrar. Habrá que buscar bien. Hay un antiguo puesto de observación cerca que nos podría servir de ayuda. Aún no ha muerto. Si es que tenía que haber metido a unos consagrados más, eso sí que es poder. Recuérdame por qué te he dejado vivir todos estos años. ¡Venga, no seas así! ¿No nos estamos divirtiendo? Pues se ha ido. ¿De los vuestros hace un segundo? Si no fuera un Jacobs, la cosa iría mejor. No tengo madera de líder. Mis ambiciones son modestas, y si le doy a un grog desde el Porsche a mediodía a este milagro, ¿qué clase de hombre soy? Uno bueno. Jacobs es una empresa familiar, Alistair. Se lleva en la sangre. Si no asumo yo el control, algún pariente desaparecido hace tiempo tomará las riendas y meterá la pata. Mi padre quiere que Jacobs no se asocie solo con las armas, sino también con la confianza, la cortesía, el honor. Pues a mí me pareces el más indicado para llevar ese apellido. No lo tengo muy claro. Pero si te quedas por aquí, puede que algo consiga. Todas mis ambiciones están aquí, contigo, Winnie. Maldita sea, ¿cómo no te voy a querer? ¿Alguna novedad, busca cámaras? ¿Qué hay de esa grúa de arriba? Buena idea. Seguro que funciona. Lo malo es que va a ser complicado llegar hasta allí. Tendrás que atravesar el almacén de madera y ahí está la central de los hijos. Me aseguraré de que la puerta esté abierta para cuando llegues. Ya. Hop. No. Ya. Thank you.
confianza es un lugar genial para ganarse las habichuelas. La corporación Jacobs nos trata de lujo y se asegura de que tengamos trabajo y un sueldo fijo. Ahora me encargo de crear los mejores productos de Jacobs con madera extraída de nuestro patio trasero. Es una vida sencilla, eso es verdad, pero es una buena vida. Sin ir más lejos, el otro día me llevé a mi primo a pescar al estilo Jacobs. ¡Ay, madre, la de peces que pescamos a base de cañonazos! Hay que disfrutar de las pequeñas cosas, ya te digo. Quitando a los saurios, los llavers, las serpientes venenosas, los agresivos mosquitos y la podredumbre de los pies, Eden 6 es un paraíso. Ábrete paso a la fuerza y descubre un modo de subir a las grúas. Tiene que haber algún muelle de carga por ahí. ¡Siento el poder! El siguiente. Mediocre. ¡Y a tope! ¡Luchar no me da miedo!
fileteado algún día. ¡Desaparecerán! Revelad vuestros secretos, cristales. ¡Vamos!
la muerte. Si te has levantado con ganas de embarcarte en un viaje inesperado e increíblemente peligroso, estás de suerte, porque es hora de ponerse en marcha. Súbete a un cacharro de esos y ve a la fortaleza solar. Necesito aire. Tengo algo para eso. Espectaculares. Que estés de camino al abismo de una cárcel insular no significa que no puedas disfrutar de las cosas pequeñas, ¿no? Disculpa, Tai, es que detesta que le roben el protagonismo. A ver, cuando éramos niños, nuestros padres no le quitaban el ojo de encima. Tairin succionaba cualquier cosa que se le ponía por delante. Entonces nuestra madre murió. Bueno, Tairin tuvo algo de culpa, pero después de eso, nuestro padre decidió que no nos despegáramos de él. Nunca lo dijo, pero pensaba que Tairin era un monstruo. Ah, y yo un bicho raro, por cierto. Así que lo abandonamos y vinimos a Pandora. Ese viejo chocho no entendía que hoy en día cualquier bicho raro con un programa eco puede ser una estrella. Cuando saltes, más te vale prepararte para luchar. Los hijos están tan dispuestos a liberar a sus prisioneros como los Groks a dejar de rechupetear una tibia humana. ¡Hora de saltar! ¡Buena suerte, buscacámaras! ¡Toma!
¡Soy la mejor! ¡Soy una jodida! ¡Esto está tirado! ¡Kairi! ¡Me va a hacer esa! Hace la fuerza, normalmente. Me siento bien. Oye, mi hermana se va a hundir en la mierda. Una estructura cristalina demasiado resistente. ¡Fuera la máscara! Ha sido un placer, saque a cámaras. ¡Pum! ¡Consagrado! ¡Aviso, familia! ¡Saque a cámaras en busca del armero! ¡Defended la isla! Cuidado, busca cámaras. Es uno de esos pirados. ¡Lárgate, saque a cámaras! Si quieres al armero, tendrás que arrancármelo de las manos cuando haya muerto. ¡Estoy a tope! ¡Menuda sangría! A veces hay que segar vidas para salvar otras. Qué cruel, ¿verdad? Pero es lo que hay. Venga, descubre cómo sacar a Dalton de ahí. Ahí está, el armero. Comprueba si está bien. Gracias, buscacámaras. Esos sectarios querían obligarme a fabricar armas para ellos. Lo último que quiero es armar a esos malnacidos. Las armas de Jacobs son solo de Jacobs. Toma esto. Es la llave a mi alijo personal de armas. Cógela, pero no me preguntes dónde la tenía. Yo me vuelvo a confianza.
Nos vemos allí, busca cámaras. No te olvides del alijo de Dalton. Te lo has ganado. Buen trabajo, busca cámaras. Te digo que hagas algo y lo haces. Bueno, por algo se empieza. En serio, he viajado por toda la galaxia y he visto cosas tan oscuras y salvajes que no podrías creértelas, pero estos siameses Calypso y sus seguidores están a otro nivel. No hace falta ir al colegio para saber que alguien tiene que pararles los pies. Y creo que ese podría ser tú. Nos vemos, busca cámaras.